Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 3 de octubre y estas son las noticias. Aumentan los casos de conjuntivitis en Quintana Roo, alerta el boletín de vigilancia epidemiológica de la semana 38. Reportan hoteles afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, personal con dicho padecimiento. Asegura el área de sanidad internacional que tiene contenidos los casos de conjuntivitis en las zonas de tránsito nacional e internacional. Reparten las direcciones de Protección Civil y de Servicios Públicos, así como el heroico Cuerpo de Bomberos, brigadas de trabajadores que apoyan con la limpieza de alcantarillas. Debido a las lluvias, el puente del fin de semana se extendió hasta este lunes en las escuelas de nivel básico de la zona norte, que registraron 80% de ausentismo escolar. Las direcciones de prevención del delito y participación ciudadana arrancaron un proyecto para prevenir la violencia escolar. 8 escuelas serán beneficiadas con una inversión de 4.200.000 pesos para apoyo psicológico. En los últimos meses ha disminuido en un 30% el ingreso de personas al Torito por el programa Alcoholímetro. Marchan profesores y estudiantes de la escuela secundaria Cuculcán Cancún a fin de recordar la masacre del 2 de octubre de 1968. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa de Quintana Roo enviará una bomba de vacío a la isla de Holbosch, la cual ayudará a drenar un 40% de las aguas negras de las alcantarillas. En breve será presentado el proyecto de ley de asentamientos humanos de Quintana Roo, en el cual trabajan los colegios de ingenieros, arquitectos, biólogos y el Consejo Coordinador Empresarial. Protestan ciudadanos y organizaciones civiles contra el gobierno municipal de Puerto Morelos tras publicarse la remuneración bruta y neta de los servidores públicos de base o de confianza del ayuntamiento. Impacta sismo al presupuesto, prevén gobernador y diputados federales un recorte para 2018 ante las inminentes resignaciones para apoyar a los estados siniestrados. En información del sureste, las lluvias en la región norte de Chiapas provocaron el colapso de la carretera Tuxtla Gutiérrez. Lo más relevante a nivel nacional, darán 120.000 pesos a quienes perdieron sus casas en Oaxaca y Chiapas. Y en el panorama internacional, descarta el FBI nexo de tiroteo en Las Vegas con terrorismo. ¿Ready? Luces del siglo. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos a LSD Noticias Adicción por informar con el gusto de siempre, de todas las mañanas. Les saluda Carla Romero en nombre de este gran equipo de comunicadores, reporteros, corresponsales, editores, en fin, toda la gente que forma Luces del Siglo Periodismo Verdad. 9982-771180 es nuestra línea telefónica, está a su disposición, recordándole que para nosotros es muy importante, desde luego, que le dé me gusta, que nos comente, pero también es sumamente importante que le dé compartir a la publicación para que más gente se sume a nuestro espacio informativo. Así que aquí estaremos, si usted nos lo permite, juntos a través de Facebook, pues hasta las 9 de la mañana, que habremos de presentarle la información más sobresaliente de las últimas horas. Así que, pues bueno, vamos a hacer como siempre nuestro recorrido a nivel nacional, los periódicos que tienen mayor circulación. Y desde luego, bueno, pues lo que manejan hoy en portada a 8 columnas los periódicos como Reforma, que es con quien Luces del Siglo mantiene una alianza informativa. Hoy, bueno, pues dice, indagan cuentas a mandos de Pemex, son 18 funcionarios en total. Les revisan finanzas de 2010 a la fecha dentro de las pesquisas por el caso Odebrecht. Son altos funcionarios y ex funcionarios
los que, bueno, pues están en este tema de la investigación bajo la lupa, todos de Pemex, y bueno, pues la PGR siguiéndoles los talones. También, bueno, pues una fotografía que aparece en portada y, bueno, pues una fila bastante larguita. Decenas de personas hicieron fila ayer para donar sangre para, bueno, pues los más de 500 heridos por el ataque. Esto estamos hablando, desde luego, del tiroteo que sucedió ayer en Las Vegas, que le informábamos, y es que, pues sí, ha colapsado Las Vegas a causa de la masacre, la mayor masacre con armas de fuego en Estados Unidos. Pues hizo que colapsara ayer esta ciudad, una ciudad preparada para atender eventos masivos y grandes concentraciones. Sin embargo, pues lo de ayer lo sacó por completo de balance, pues los al menos 59 muertos, el cierre de víctimas, y más de 527 heridos fueron lo que dejó este ataque, que desbordaron hospitales y los servicios de emergencia de la ciudad. Y ahí está la fotografía. También, bueno, pues viene otra foto que dice: hoteles apagaron sus luces. Uno de los más emblemáticos, la fotografía, el MGM, que, bueno, pues es el que tomaron de referencia para, bueno, pues ilustrar esta información. Dan 120 mil por casa, dice el presidente Peña, entregó apoyos a damnificados en Oaxaca. Rosario Robles asegura que el dinero alcanza para una vivienda de 45 metros cuadrados. Bueno, no es en las que ellos obviamente vivirían, ¿verdad? Ni Peña Nieto, ni Rosario Robles, ni ninguno de ellos. Y bueno, pues ya sienten que le están haciendo un favor a la gente damnificada con darles este dinero, que la verdad no sé para qué les va a alcanzar, pero bueno, ojalá de verdad sirva si lo administran bien. Por otra parte, no acude a declarar. Mónica García, directora del Repsamen, faltó a la cita que tenía en la PGJ para ampliar su declaración como imputada, pues luego de esta denuncia penal que hay en su contra por la muerte, pues de tantas personas, muchos de ellos niños, en el colegio Repsamen, luego de que se derrumbara durante el sismo del 19 de septiembre. Huyen de la Condesa, las mudanzas se vuelven cada vez más frecuentes en esa colonia tras el sismo del 19 de septiembre. Por otra parte, bueno, pues viene también una encuesta de Reforma, dice: reprueban al Bronco. ¿Cómo califica al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, en su segundo año? Y los ciudadanos dicen 5.5 es el resultado de su calificación, y los líderes empresariales y demás con un 3.8, dice, en promedio, con una escala del 0 al 10, donde 0 es muy malo y 10 es excelente. Sí, sí, como que sí entendíamos, ¿no? Más o menos cómo está la referencia. 0 es que definitivamente no hay nada que hacer. Y la otra pregunta: ¿está de acuerdo en que Jaime Rodríguez deje la gubernatura para postularse a la presidencia? Un 26% dice sí, otro 71% dice que no, que gracias. Un 27% pues dice que, de los líderes, obviamente esta fue la parte de los ciudadanos, de los líderes un 27% dice que sí, pues sí, estaría bien. Y un 67% de los líderes dice que no. Vamos, si juntamos, pues el no es el que arrasa. No, no lo quieren, no lo quieren de candidato para presidente al Bronco. Y por último, sube el robo a transeúntes en 14 de 16 delegaciones. Los amantes de lo ajeno han tomado las calles de la Ciudad de México. Bueno, pues también es cosa de que vengan a preguntarnos aquí a Cancún. Y no crea, andamos por las mismas. Mientras tanto, en el Universal, una fotografía que, bueno, pues la verdad es muy, muy triste. Es un hombre cubriendo con su cuerpo, bueno, pues a su esposa, a su pareja, a su novia. Bueno, pues durante la masacre vive Estados Unidos la peor masacre, al menos le decíamos, estos 59 muertos, 527 heridos que dejó el tiroteo de la noche del domingo en Las Vegas, en lo que, bueno, pues ha sido considerado pues la peor masacre en Estados Unidos. El atacante fue identificado ya como Stephen Paddock, un contador jubilado de 64 años de edad, quien abrió fuego desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra las más de 20 mil personas que asistían a un festival de música country. El presidente Donald Trump calificó el hecho como un acto de pura maldad y
bueno, pues incluso se dice que este contador pues era un hombre millonario y bueno, nos explican cuál habría sido la causa. Incluso entrevistan a los familiares y dicen, estamos en shock, es como algo increíble, algo que nunca pudiéramos haber imaginado. Por otra parte, arranca reactivación económica tras sismos. Enrique Peña Nieto dice 120 mil pesos a cada familia que se quedó sin casa. Por su parte, Hacienda lanza plan de reconstrucción de viviendas. También dice, terremotos desnudan corrupción. Gili Ortiz destaca, bueno, pues que la necesidad de informar en tiempo real en el sitio web, pues es lo que permitirá tener mayor transparencia. Los políticos han tenido que salir de su letargo para responder a la exigencia social. Ese es su trabajo, es su obligación y, bueno, pues es una crítica, obviamente, al trabajo que realizó el gobierno federal ante el terremoto. La desgracia que, si no hubiese sido por la sociedad civil organizada, por los rescatistas independientes, que, bueno, hay que darles a todo su mérito, a todos absolutamente cuerpos de bomberos y demás, pues sería la hora en la que estaríamos en una tragedia todavía peor de la que se vivió. Decreto impedía obras en Repsamen, en este colegio, y continúa este tema de la impunidad, de la corrupción, de cómo permitieron que operara este colegio, y hoy están buscando culpables, como dicen, ¿no? Ya que está ahogado el niño, quieren tapar el pozo. Pues bueno, ojalá y de verdad haya justicia para pues todas estas víctimas. Chiapas quita financiamiento público de 2018 a los partidos. Esto es lo que, bueno, pues también considera en sus notas principales el periódico El Universal. Hoy me voy un poquito más despacito porque no tengo mucha voz. Entonces, para que no se me salgan los gallos, nos vamos serenos, tranquilos. Milenio. En portada, inconstitucional donar dinero de partidos, dice Valadez. Los recursos para damnificados provienen de impuestos de los mexicanos, le contesta Peña Nieto. Fernando Landeros dice, el Teletón se pospone para que la generosidad del país se enfoque en la tragedia. Así, créannos que, pues ante la situación de emergencia, bueno, pues sería muy lamentable que realizaran su teletón de cada año, porque las condiciones del país no permitirían que haya una buena respuesta. También dueña planta a la PGJ, la dueña del colegio Repsamen, dice la Secretaría de Educación Pública ofrece plazas temporales a docentes de dicho colegio, del colegio Repsamen. Por otra parte, algunas historias y crónicas de los damnificados, de los sobrevivientes del sismo. También dice, conciertos a beneficio. YouTube financiará a refugios de emergencia para 16 mil afectados. Es lo que Milenio maneja también en portada. Encuesta de Banxico. Bajan la previsión del Producto Interno Bruto de 2.16 a 2.10. Las remesas crecieron 8.81%. Están en su mejor nivel en un octavo mes. Por otra parte, millonario apostador jubilado, fue el asesino de las 59 personas en Las Vegas, era lo que yo le mencionaba, jubilado, millonario, pero bueno, pues algo pasó que simple y sencillamente perdió la cordura y bueno, pues abrió fuego. Bueno, pues la ONU pide a Rajoy y la Unión Europea también están pidiéndole a Rajoy diálogo y obviamente están buscando la mediación en este asunto de, bueno, pues de Cataluña, que está ya en el sí por ser independiente de España, lo que ha causado mucho escozor, mucha molestia, desde luego, en las altas esferas del gobierno de aquel país. Mientras tanto, en el periódico Excelsior, millonario mata a 59 en Las Vegas, el asesino disparó desde un hotel. Y fotografías de, bueno, pues los jóvenes cómo huían, pues las caras de terror al momento de la masacre. Y dice, marchan 15 mil en defensa de Cataluña, la Unión Europea pide unidad también, entre otras notas. Sin el erario se desfondan partidos, registran pocas aportaciones. El Partido Acción Nacional es el instituto que más cuotas recibe de su militancia, mientras que el PRI recibe poco pese a tener
la mayoría de afiliados. Ay, qué feo, les dijeron así como que no queriendo, no queriendo, les dijeron que no sean piojos, a los militantes del PRI, porque pues sí son más, pero no aportan. En cambio, en el Partido de Acción Nacional dicen, son menos, pero pues sí, sí se caen con una lana, ¿no? Bueno, eso no lo digo yo, lo dice el periódico Excelsior. Por otra parte, Moreno Valle pide no hacer imposiciones. Rafael Moreno, precandidato panista a la presidencia de la República, pues consideró que la elección abierta de candidato para 2018 pues le dará fuerza y además legitimidad a este frente, democrático que han pues lanzado. Habrá que esperar porque todos quieren, obviamente dicen no, que sea consulta abierta, pero todos están dando patadas por debajo de la mesa porque obviamente todos quieren ser quienes encabecen esa lucha por la presidencia de la República el próximo año. Por otra parte, ponen la vida en riesgo por 8,000 pesos. Esto es lo que dice una nota, bueno, con contratos que van desde los 8,000 a los 20,000 pesos mensuales. Al menos, 300 inmuebles en la Ciudad de México están en riesgo por la instalación de anuncios espectaculares en sus azoteas, que también esto es irregular. Por otra parte, en otra información, reedifican con 7,000 millones de pesos una fotografía de Enrique Peña Nieto abrazando ahí muy cariñoso a una señora. También, pues hablando obviamente de la reconstrucción, sus recorridos por los estados afectados. Por otra parte, un accidente de camión cada 85 minutos entre 2014 y 2016, la Policía Federal atendió casi 19,000 accidentes de unidades de carga de pasaje, carga pesada también. Pues ahí lo tiene usted. Esto es lo que hoy Excelsior tiene en portada. Y por último, ay, perdón. El Financiero. Bueno, sufre Estados Unidos el más mortal tiroteo contra civiles. Una fotografía ahí de Donald Trump y habla nuevamente de la cifra total de muertos y heridos en Las Vegas luego de que este hombre millonario, apostador, pues decidiera abrir fuego. Convocan a un paro general en Cataluña, el problema en España que amenaza con recrudecerse. También, bueno, pues habla el Financiero del flujo de las remesas sin precedente, se ha disparado como nunca antes, como no se pensó. Choque en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dice, por tomates y berries, aunque usted no lo crea, así es como está, dice la contienda. Alza en exportaciones mexicanas, motiva, obviamente a los productores de Florida a empujar a su gobierno, bueno, pues a contener el acceso de ambos frutos a Estados Unidos, tan ricos que son. Y luego se andan quejando, no es por nada, pero nosotros producimos y todo lo mejor de lo que se produce es lo que se exporta. A nosotros nos queda así como que ya, pues lo peorcito, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos. Nosotros vamos a continuar con la información luego de este, bueno, pues de este recorrido que hemos hecho a través de los diferentes medios a nivel nacional, y le agradecemos como siempre a quienes hoy nos acompañan, a quienes a través de Facebook pues siempre están pendientes. Le enviamos un saludo muy especial, muy muy grande a todas las personas que, bueno, pues hoy están cumpliendo años, también nos lo pidieron, pues bueno, para Katy, muchas felicidades. A toda la gente que hoy esté celebrando, lo que sea, no importa, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias a Cabrán, buenos días, a Mauricio Rivera Nieva, muy buenos días, excelente, gracias. Saludos a todos en Cancún, los extraños, saludos a todas las partes del mundo hasta donde llega nuestra señal, gracias de verdad por estar con nosotros. Roger Iván Novelo, muy buenos días, saludos. Samuel Sánchez Tinajero, buenos días, a escuchar las noticias, no olviden compartir, efectivamente, sabias palabras, Samuel. A Juan Manuel Rolón, muy buen martes para todos en Cancún, salió el solecito, sí, como que ya empieza a asomarse. También a Miguel Ángel Capcanul, muy buenos días. A Martín Gabriel Tulain Vega, muy buenos días. Y a Gaspar Ucán, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Vámonos con la información que a nivel nacional pues destaca, y es este asunto de los 120,000 que le van a dar a quienes perdieron sus casas en Oaxaca y en Chiapas. Al iniciar el reparto de tarjetas, son tarjetas de débito para la reconstrucción de viviendas a los afectados por los sismos de septiembre,
El presidente Enrique Peña Nieto detalló que los gobiernos federal y estatales repartirán una bolsa de 7,000 millones de pesos para los damnificados de Chiapas y Oaxaca. En la localidad de Ixtaltepec, en la zona del Istmo, el mandatario nacional detalló que una vez que concluyó la etapa del censo de damnificados, a las personas que están registradas se les repartirán dos tarjetas del Banco Bansefi. Una para las familias que tuvieron daños totales en sus viviendas y otras para los que registraron daños parciales. Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Peña Nieto indicó que para los que registran daños totales se repartirán 4 mensualidades de 30,000 pesos, es decir, 120,000 pesos en total de octubre a enero de 2018. Mientras que para daños parciales, bueno, pues repartirán 2 mensualidades de 15,000 pesos, es decir, 30,000 pesos. En total, tras un recorrido por la zona afectada, acompañado por integrantes del gabinete presidencial, el titular del Ejecutivo pues dio un discurso a los habitantes de Ixtaltepec, a quienes advirtió que nadie absolutamente debe condicionar la entrega de los monederos electrónicos, pues solo se les pide firmar una carta compromiso para que se empleen en la reparación y construcción de viviendas. Además de las tarjetas, también se apoyará con crédito en tasas preferenciales de hasta 100,000 pesos a afectados de daños totales, y también, bueno, otro apoyo será con las casas proveedoras de materiales, que tendrán descuentos de hasta un 20% presentando estas tarjetas. Sobre las escuelas afectadas, Peña Nieto dijo que la Secretaría de Educación Pública se encargará de la reconstrucción de los planteles. Y bueno, a nivel internacional, ¿qué es lo que destaca? La Oficina Federal de Investigaciones, la FBI de Estados Unidos, descartó que el tiroteo masivo del domingo en Las Vegas, considerado el peor en la historia de Estados Unidos, tenga algún vínculo con el terrorismo internacional. El tiroteo fue protagonizado por un sujeto identificado como Stephen Paddock, de 64 años de edad, quien disparó contra la multitud reunida en un concierto de música country al aire libre frente al casino Mandalay Bay el domingo por la noche, con un saldo de al menos 58 muertos y 515 heridos. Bueno, subió hace 59 la cifra. La policía dijo que el sospechoso, residente en Nevada, se suicidó antes de que un equipo especializado, SWAT, lo confrontara, y que los oficiales descubrieron al menos 10 rifles en su habitación de hotel. Este lunes, sin proporcionar ninguna prueba, el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó obviamente una declaración, pues dándose la responsabilidad del ataque, y aseguró que el pistolero se había convertido al Islam hace meses. La policía dice que esto no fue cierto. El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Las Vegas, Aaron Rose, dijo que las autoridades federales estadounidenses determinaron que no hay conexión del ataque del domingo con un grupo terrorista internacional. La ex esposa de este sujeto, de Paddock, quien vive en el condado de Los Ángeles, expuso por su parte que pues no, ya no tenía ningún contacto con su expareja, de quien se divorció. No, pues ya, después de 27 años, ya que va a querer saber tras 6 años de matrimonio. Imagínense, nada más estuvieron casados 6 años y ya separados 27, pues como ni para qué preguntarle nada a la mujer, no creo que tuviera ni la menor idea de qué había pasado con su ex. Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. Vámonos ahora con el pronóstico del tiempo, ya que estamos hablando de que salió el solecito. Bueno, pues el canal de baja presión sobre la porción sur del Golfo de México provoca temperaturas calurosas durante el día, nublados y lluvias con chubascos dispersos, acompañados de actividad eléctrica aislada sobre algunas localidades de Quintana Roo. La temperatura máxima va a estar bastante fuertecita, le digo para que tome sus precauciones, porque estará en 35 y 37 grados, la mínima entre los 21 y los 23, pero bueno, pues la sensación térmica máxima para el día de hoy, pues estará elevadita, como ha estado en estas últimas semanas, 38 grados Celsius. La puesta del sol se espera que sea a las 7 con 33 minutos, pero van a seguir los chubascos, ya no tan intensos, ayer ya por la tarde nada más caía uno que otro ahí aislado, pero ya no fueron las lluvias que tuvimos el fin de semana. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso con más en LSD Noticias, Adicción por Informar. Resumen del sureste. Resumen del sureste. Ángel Donet Cadena, quien viajaba en un auto SEAT Ibiza, fue atacado en la colonia de La Cuevita del municipio de Las Chuapas, donde radica junto con su madre, Eva Cadena,
la diputada local de Morena, que fue videograbada recibiendo dinero en efectivo presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Las recientes lluvias de Veracruz desbordaron algunos ríos en la zona norte y sur del estado, dejando afectaciones en comunidades de los municipios de Hidalgo, de El Higo, Tempual, Jesús Carranza, Minatitlán, Hidalgotitlán y Pánuco. Habitantes de más de 50 colonias y comunidades en la parte norte del estado se han visto afectadas. En el sur del territorio, el río Coatzacoalcos ha rebasado su nivel máximo de agua. Las lluvias en la región norte de Chiapas provocaron un colapso en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, a la altura del municipio de Bochil, y actualmente están incomunicados habitantes de 7 municipios, quienes tienen que caminar para trasladarse de un lugar a otro. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero, desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. Ante todos los escenarios socialmente difíciles, la tradición, la gastronomía, la comunidad, los paisajes y humildad visten nuestro orgullo mexicano. Visten nuestro orgullo mexicano. Viva la independencia. Radio Luces. Viva la radio online. Radio Luces. Viviendo la radio online. Para estar en armonía con tu cuerpo, tener salud, buenos hábitos alimenticios, una excelente forma física y un cuerpo fitness, escucha Nutrición, Salud y Algo Más. Jenny Carballo te brindará los mejores consejos profesionales en este espacio donde tu alimento es tu medicina. Nutrición, Salud y Algo Más. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde. Radio Luces, viviendo la radio online. Con la aplicación de Luces del Siglo, estarás informado toda la semana con el periódico digital. Escucharás nuestros programas especializados en la opción radio online. Gana premios para ir al cine y mucho más. Descarga gratuita disponible para iOS y Android. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces con Jenny Carballo. Radio Luces, viviendo la radio online. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Cultura. Casa Guavi. Mejor nuevo museo del año. Desde Ciudad de México, Lourdes Zambrano informa que Casa Guavi fue declarada el mejor nuevo museo del año para la región de Latinoamérica por el galardón británico de Leading Culture Destinations. Bosco Sodi, fundador del proyecto, celebró el galardón como un reconocimiento al esfuerzo grupal que llega en un momento complicado tras los sismos que sacudieron el estado de Oaxaca, donde se encuentra Casa Guavi. Es importante que esta pequeña buena noticia pueda ayudar a poner de nuevo en el foco de atención a Oaxaca como un centro turístico, como un centro cultural, como un estado infinitamente rico en arquitectura, en comida, en todo. Los ganadores de The Leading Culture Destination Award se entregaron en Londres el viernes pasado. Tadao Ando fue el diseñador de Casa Guavi, para luego invitar a otros arquitectos de talla mundial como Álvaro Sisa para diseñar el taller de barro o el mexicano Alberto Kalash a cargo del jardín botánico. Sodi destacó que el espacio, ubicado cerca del puerto Escondido, no sufrió daños tras los fuertes sismos que sacudieron el área en septiembre. El edificio de Tadao está perfecto, el de Sisa está perfecto, todo está perfecto,
apuntó Zoe. Apuntes caribeños. Mozart en Cancún. El Coro Sinfónico de Cancún interpretará el Requiem en re menor K626 WA Mozart este jueves 5 de octubre, 8 de la noche, en la iglesia Corpus Christi, a espaldas del sindicato de taxistas en la región 92 de Cancún. Rerum Natura. Además de brindar un taller de grabado en metal en divertimento, Francisco Quintanar expone su obra en el Hotel Four Points by Sheraton Cancún Centro, en Avenida Tulum, Manzana 1, Lote 2, Supermanzana 12, esquina Avenida Isla Mujeres. Lo que los abuelitos contaban. Se abrió la convocatoria para el cuarto concurso Lo que mis abuelos me contaban, que se realizará el 26 de octubre en el marco del Día de Muertos. Jóvenes entre 2 y 18 años que radiquen en Cozumel y que gusten de relatar historias y leyendas podrán participar en este certamen que convoca la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. Son ya las 7 de la mañana con 33 minutos en esta mañana de martes y a usted le toca llenar el tanque de la gasolina, entonces ponga atención. Los precios para el día de hoy en esta zona del país, tanto de la Magna como Premium y desde luego también el diésel, para que no lo sorprendan, y el consejo como siempre para que llene el tanque de 20 en 20, 20 litros, llenado lento por favor, y con eso dicen que bueno, pues es mayor garantía de que realmente nos den litros de litro. La Magna en 15 pesos con 93 centavos, la Premium en 17 pesos con 63 centavos y el diésel en 16 pesos con 81 centavos. Vamos con más información, lo que se genera aquí en Quintana Roo. Oiga, es que en todos lados conoce o ve uno o ya tiene uno contacto con alguien que tiene conjuntivitis. Se duplica el número de casos de conjuntivitis en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con el Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la semana 38. En la zona norte se podría disparar al doble el número de casos de conjuntivitis para esta semana, debido a que el mayor pico de la enfermedad en Benito Juárez fue del 23 y 28 de septiembre. El año pasado, en la misma semana epidemiológica número 37, se detectaron 9.852 casos y este año, la misma semana reportó 18.159 casos con diagnóstico de conjuntivitis viral en Quintana Roo. El director de Servicios de Salud de Quintana Roo, Efraín Lizama Ávila, explicó que en Chetumal, por ejemplo, tuvo comportamiento con el pico más alto el 18 de septiembre y el diagnóstico de casos descendió el 20 de septiembre. Sin embargo, debido al clima, presentó nuevamente un repunte a partir del 22 al 26 de septiembre. En Benito Juárez, el mayor pico fue el 26 y a partir del 28 de septiembre la cifra fue en descenso. Escuchemos. En esta semana se han presentado un pico mayor de casos, pues fue uno de los últimos en que se presentó la enfermedad. El especialista explicó que desafortunadamente, aún sabiendo que existe esta enfermedad en las calles, la gente no es corresponsable y sigue acudiendo a lugares públicos, lleva a sus hijos a la escuela y no tienen sus medidas de cuidado como uso de antibacterial, lavarse las manos muchas veces al día, lavarse la cara con agua de garrafón y aislarse por unos días para no propagar el virus. Junto con nivel nacional, que es la dirección general.
Por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura informó que en su reporte final de la semana pasada, el número de casos de alumnos de primaria y secundaria con conjuntivitis en la zona norte incrementó a 6.000 alumnos. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Y en más información que tiene que ver con este tema y de este padecimiento, veíamos la fotografía ahí, así son todas las imágenes en las clínicas y los centros de salud, todo el mundo con lentes, pues obviamente se ve horrible, se siente peor y bueno, pues sí, son muchos los casos ya y no hay nada como mejor ponerse unos lentes oscuros para pasar inadvertido, ¿no? con el problema de la conjuntivitis. El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, Mario Machuca Sánchez, dijo que en Cancún al menos 10 hoteles afiliados han reportado personal con conjuntivitis. Hay que retirarlos inmediatamente. Si no, imagínense, se va de aquí un turista contagiado y ahí le encargo. En Cancún, al menos 10 hoteles afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, han reportado personal con conjuntivitis. El secretario general de la CROC en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, explicó que a pesar de que han tenido reportes de personal turístico infectado con conjuntivitis viral, no existen riesgos en materia turística, ya que los trabajadores son enviados a casa por más de una semana hasta su recuperación, y no ha afectado el desarrollo de actividades turísticas, ya que actualmente el destino se encuentra en temporada baja con al menos 65% de ocupación. Dijo que los periodos más bajos serán a partir de este mes y en noviembre. De acuerdo con los servicios estatales de salud, CESA, en la entidad han atendido más de 18.000 personas con conjuntivitis. Benito Juárez es el municipio que lidera el mayor número de casos con más de 8.000. Machuca Sánchez sostuvo que debido a la temporada baja, es posible que trabajadores del ramo turístico regresen a casa en el momento de contagiarse de conjuntivitis, ya que no crea afectaciones severas dentro de las cadenas hoteleras en materia de productividad. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Y bueno, sin embargo, el área de sanidad internacional tiene los ojos sobre la lupa para contener los casos de conjuntivitis en las zonas de tránsito nacional e internacional, de acuerdo a lo que informó el director de oficina, Javier Suárez. El Área de Sanidad Internacional tiene los ojos sobre la lupa para contener casos de conjuntivitis en la zona de tránsito nacional e internacional del aeropuerto. El director de esta área, Javier Suárez, informó que aunque este brote ha sido atípico, no es la primera ocasión que se conoce de este, pues hace 8 años un brote de conjuntivitis invadió, al igual que en la ciudad, al aeropuerto, donde personal de aerolíneas, sobrecargos, vigilancia y personas que tienen mayor contacto con pasajeros tuvieron conjuntivitis. Todas las autoridades y dependencias tenemos un grupo de WhatsApp de aerolíneas y autoridades en donde cualquier evento de este tipo luego lo hacemos de conocimiento. Lavado frecuente de manos, uh-huh. Uso de gel antibacterial, aunque no son bacterias, no, que es, pero así se llama, gel antibacterial. Uh-huh. Evitar el saludo tanto de mano como de beso. Por su parte, el director del Hospital General Jesús Cumate Rodríguez indicó que en segundo nivel de atención a la sala de urgencias han llegado por día entre 15 y 20 pacientes con cuadros de conjuntivitis. Sin embargo, al ser un padecimiento ambulatorio, no requiere de hospitalización y tampoco han llegado con complicaciones. En el Hospital General de Cancún, porque en sí es una enfermedad benigna que no requiere, no ha requerido hasta el día de hoy ninguna hospitalización. Básicamente todos los tratamientos son ambulatorios, más del 80%, más del 90% son de tipo viral, en donde pues son las medidas generales las que hay que implementar. Y bueno, ya comentabas en relación a la gama de opciones de medicamento que se puedan ofertar, de 4 o 5 opciones. Nosotros tenemos 4 opciones que estamos distribuyendo en función de las necesidades, pero son los menos, porque, como te comentaba, ¿no? La infección viral es similar al efecto que produce la gripe, ¿no? Inclusive, pues, es hasta el mismo virus. El especialista y director de la clínica de ojos que tiene presencia en toda la entidad, Joaquín Lozano Wash, comentó que la conjuntivitis viral se desarrolla más en sitios de zona árida y fría, más que en sitios húmedos como la península. Por ello dijo que no se debe confundir, pues hay conjuntivitis alérgica que no es lo mismo y se produce por la lluvia, el polvo, el sol y la humedad.
también los virus pueden buscar en el cuerpo como un centro de homenaje. Entonces, puede aparecer de cualquier forma. Esta epidemia, la verdad es que es bastante atípica, Por tal motivo, el especialista hizo la recomendación a la población de no consumir ningún tipo de gotas, pues en un principio se recomendó estos tratamientos, no para quitar el virus, sino para mitigar las molestias. Sin embargo, el desabasto de medicamentos en farmacias privadas y la falta de desconocimiento de médicos, familiares y de farmacia han hecho de estos un abuso, además de que en redes sociales la comunidad malamente comparte en sus plataformas que donan sus medicamentos ya contaminados. Para LSD Noticias, Teresa Pérez. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Muchas gracias a quienes están sumando a nuestra transmisión, a Rafael Guadalupe Ramírez. Muy buenos días, ahí te lo Gaya también. Buenos días, gracias por estar con nosotros. A Mario A. Morales, buenos días, muchas gracias por los comentarios y saludos allá a Monterrey, que siempre también está la gente de allá con nosotros. Y bueno, pues continuamos con más información. Las direcciones de Protección Civil y de Servicios Públicos, así como el heroico Cuerpo de Bomberos, distribuyeron brigadas de trabajadores que apoyan con la limpieza de alcantarillas. El objetivo es evitar el mayor número de encharcamientos ante las lluvias de los últimos días. Aquí lo más importante es que no saque usted la basura cuando no corresponde el horario en el que, bueno, pues está pasando el camión recolector, y no sacar o no tirar basura en la calle, porque pues somos víctimas de nuestros propios hábitos, para no decir nuestras propias cochinadas, de nuestros propios hábitos, eso de tirar basura. A final de cuentas, pues nos lo cobra cuando llueve, los encharcamientos, las calles inundadas, se daña el pavimento, hay baches, nuestros carros caen ahí. En fin, todo es como que algo que va pues concatenado, ¿no? Una cosa va ligada a la otra, así que tenemos que educarnos un poquito mejor. Las fuertes lluvias que se han registrado estos últimos días en Cancún han ocasionado severas inundaciones en avenidas principales, por lo que las direcciones de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Servicios Públicos destinaron personal en las calles para ayudar con la limpieza de rejillas, para evitar el mayor número de encharcamientos y afectaciones, sobre todo por los automovilistas que se han quedado varados por afectaciones a sus vehículos. Así lo expuso Luis Lomelín Diaque, director de Protección Civil de Benito Juárez. Nos encontramos con un canal de baja presión, que es lo que nos ha traído, nos está trayendo y nos va a traer, ahora sí que pasado, presente y futuro, las lluvias que estamos teniendo, que hemos tenido y que estamos teniendo. Lo que hay que hacer ahora sí que es tener mucha precaución. A la gente le estamos solicitando extremar precauciones en el sentido de salir con tiempo, tratar de no meter, si tienen vehículos propios, no meterlos en los charcos que ven, porque pues bueno, eso nos va a ayudar para evitar los vehículos que se están quedando atorados, ¿no? A lo mejor no dentro del charco, pero sí saliendo. Entonces, eso nos quita personal, porque entre personal de bomberos o de policía o grúas tienen que auxiliar a los vehículos que se están quedando, en lugar de estarnos ayudando a lo mejor a dirigir el tráfico o a desasolvar y demás. Entonces, por lo que hacemos, lo que es Protección Civil, bomberos, servicios públicos y tránsito, la dirección de tránsito, es bueno, estamos tratando de mover el tráfico en alrededor de las grandes inundaciones, o por lo menos agilizar algún carril para que la gente pueda ir pasando. El titular de Protección Civil informó que aún quedan días de lluvia intensa, por lo que recomiendan a la ciudadanía no tirar basura en las calles, depositarla cuando el camión recolector pase para que no tape las coladeras, pues tan solo el fin de semana recogieron 29 metros cúbicos de desechos. Además, se han limpiado alrededor de 3.000 rejillas y continúan recorriendo cada una de las avenidas. Para LSD Noticias, Selena Hidrobo. Y precisamente también debido a las lluvias, el puente del fin de semana se extendió hasta este lunes en las escuelas de nivel básico de la zona norte, que registraron un 80% de ausentismo escolar. Se suspendieron las clases este lunes debido a las inclemencias del tiempo,
pues las escuelas de nivel básico en la zona norte reportaron más de 80% de ausentismo escolar. De acuerdo con el subsecretario de Educación y Cultura de la zona norte, Carlos Gorosica Moreno, solo acudieron entre 12 y 15% del total de los alumnos. Escuelas de preescolar, primaria y secundaria presentaron en la mayoría suspensión de clases debido a esta lluvia que no paró hasta después de las 9 horas, impidiendo a los alumnos y a sus padres de familia llegar a los planteles. Además, el funcionario informó que zonas como Villas del Mar y Villas Otoch también fueron afectadas por inundaciones en la zona debido a que los pozos de absorción y alcantarillas fueron insuficientes para la cantidad de agua que cayó. Padres de familia, por medio de las redes sociales, chats de grupo, se hicieron su propia red informativa para saber cómo estaban las calles de Cancún y si podían llegar a su destino, al plantel de sus hijos. Docentes y personal de la dirección, al ver la poca asistencia, pidieron a los padres de familia tomaran la decisión de dejar o retirar a sus hijos. Por ejemplo, en la escuela de preescolar Itza, la dirección retiró a los pocos niños que alcanzaron a llegar debido a que eran menos de 10 alumnos en un plantel de 120 aproximadamente. En escuelas como Alfredo B. Bonfil y Wichita ocurrió lo mismo. Las calles alrededor de estos planteles se encontraron encharcadas, algunas inaccesibles, por lo que los docentes optaron por retirar a sus alumnos a casa. La presencia de la vaguada canal de baja presión ubicada sobre la península de Yucatán hasta Guatemala mantiene chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre Quintana Roo y además, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Miami, se anunció la presencia en el Mar Caribe de una onda tropical entre Cuba y Colombia, provocando nubosidad y lluvia sobre esa área de influencia. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Siete de la mañana con 50 minutos, que no se le haga tarde. Gracias a todos por sus comentarios. En un momento más vamos a leerlos. Con el apoyo del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortaseg, las Direcciones de Prevención del Delito y Participación Ciudadana arrancaron un proyecto para prevenir la violencia escolar. 8 escuelas serán beneficiadas con una inversión de 4,200,000 pesos para apoyo psicológico. Con el fin de evitar la violencia en los jóvenes y sobre todo en las escuelas, la Dirección de Prevención del Delito con Participación Ciudadana arrancó con el programa Violencia Escolar, donde gracias a un apoyo proveniente del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, Fortasec, por 4,200,000 pesos, 8 escuelas se verán beneficiadas con apoyo psicológico. Este programa consiste en llevar pláticas a las escuelas en temas de violencia doméstica, infantil, de género, bullying y demás por parte de psicólogas expertas, donde se atenderán a más de 8,000 alumnos de 8 escuelas con mayor conflicto en las regiones 101, 236, 247, 103, 93, 102, 94 y talleres. Así lo explicó Norman Aguiar Cetina, enlace del programa Fortasec. Eso es una ayuda profesional que se le brinda pues a los muchachos, a los maestros. A veces pues de la escuela pública sabemos la secundaria no tiene un psicólogo de planta y sin embargo pues es muy necesario para llevar a cabo estas pláticas. Digo, es un proyecto que arranca, desgraciadamente no ha habido continuidad por parte del gobierno federal porque hace 2 años hicimos este proyecto. En 2016 no hubo recursos para prevención del delito y ahora sí nos lo marcan como obligatorio. Se destinaron escuelas secundarias, pues es la edad en donde los jóvenes están más propensos a todo tipo de violencia. Por esta razón fue uno de los sectores que se consideró. Para LCD Noticias, Selena Hidrogo. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Isaac Salim Pacheco Mendoza, director del Centro de Retención Municipal, conocido por todos como el Torito, en el que seguramente algunos de ustedes y la cara de todos dicen, sí, seguramente algunos ya habrán caído ahí, fin de semana, qué cosa más lamentable y horrorosa, no se le desea a nadie, es espantosísimo, yo nunca he caído, pero aparte no bebo, pero sí tengo algunas historias de algunos conocidos muy cercanos, que bueno, dicen, caí, y una vez que caen, ¿para qué le platico? Pero bueno, pues el responsable del Torito,
el Centro de Retención Municipal, así es el nombre correcto, indica que en los últimos meses, pues como que les ha bajado el negocio, ha disminuido en un 30% el ingreso de personas por el programa Alcoholímetro. Aquí queremos pensar que es porque la gente está siendo más responsable y ya no conduce con aliento alcohólico, ¿no?, cuando consumen alcohol, y no porque ya ve que de repente lo esquivan, ¿no? Se pasan ahí el pitazo, como decimos coloquialmente, de dónde están los retenes del alcoholímetro para obviamente pues poderlos librar. No sabemos cuál es la causa, pero bajó en un 30% el índice de personas que caen en el torito. En los últimos meses ha disminuido en un 30% el ingreso de personas detectadas por el programa Alcoholímetro por conducir en estado de ebriedad al Centro de Retención Municipal, mejor conocido como El Torito, pues de acuerdo al director Isaac Salim Pacheco, por la implementación de los visores ciudadanos en los puntos y por la concientización de las personas al utilizar otro medio de transporte. Mira, ahorita llevamos aproximadamente entre 4 y 3 meses que han disminuido como en un 25-30%. La gente que ingresa al centro de retención por alcoholímetro, primera por los visores ciudadanos que pusieron, y en segundo porque ya la población está un poco más consciente y a la hora de salir ya piden el taxi o piden cualquier otro tipo de vehículo, y eso ha hecho que reduzcan casi en un 30%, porque antes no tenían el conocimiento de que si ingresan al centro de retención, y aunque puedan salir por amparo, deben de regresar a cumplir sus horas. Entonces eso hace que pierdan unos 3-4 días sin su vehículo, y esa es una de las cosas principales por las que se ha reducido bastante. El funcionario indicó que hace 6 meses ingresaban a las instalaciones del Torito entre 125 y 135 personas cada fin de semana. Estos 3 días, por ejemplo, se registraron 50 personas, la semana anterior 81 y la antepasada 75 infractores. De este universo de personas que ingresan, el 50% se ampara para poder salir a unas cuantas horas. Sin embargo, deben regresar en algún momento, de lo contrario no se les entrega el vehículo. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. A 7 de la mañana ya con 55 minutos, profesores y estudiantes de la Escuela Secundaria Cuculcán, Cancún, marcharon hasta el monumento a Benito Juárez en esta ciudad, a fin de recordar la masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. ¿Cómo olvidar lo que ahí sucedió? A fin de no olvidar la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, profesores y estudiantes de la Escuela Secundaria Colegio Cuculcán marcharon desde sus instalaciones hasta el Monumento del Maestro en el municipio de Benito Juárez. Con la consigna 2 de octubre no se olvida, fue como los más de 50 secundarios tomaron por un momento las calles, quienes también alzaron la voz al recordar las masacres de otros pueblos mexicanos. Sin embargo, pocas de las y los jóvenes que marcharon conocían la historia de su país, ya que mediante una encuesta rápida hecha por Luces del Siglo, los estudiantes no supieron contestar correctamente el por qué se originó el movimiento estudiantil que acabó un 2 de octubre, quién era el presidente, así como las razones por las que protestó la sociedad en ese entonces. En la manifestación acudió el propietario del Colegio Cuculcán, Julián Ramírez Florescano, quien aseguró que a 49 años del movimiento de 1968 fue como nació una actitud más crítica hacia la política. Octavio Paz, en su libro de posdata, dice que esta primavera del 68 en todo el mundo se dio, pero en ningún país fue tan duramente reprimida como en México. El también regidor de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Benito Juárez manifestó que la sangre derramada de todas las personas que acudieron a Tlatelolco fue el precursor para la libertad de expresión, donde la población y los medios han podido evidenciar las corrupciones hechas por los gobiernos. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Son las 7 de la mañana ya con 57 minutos y bueno, pues vamos a agradecerle a quienes están sumando a nuestra transmisión a través de Facebook. Muy buenos días para todos ustedes, un excelente martes, ¿verdad? Apenas es martes, ¡qué cosa! Ay, ahora sí como que la pila no anda tan cargada, no, hay que echarle ganas. Bueno, pues muchas gracias a quienes hoy están con nosotros.
Bueno, a Roger Romero Maza, muchas gracias por los comentarios. También a Óscar Hernández Morales, saludos. Bueno, pues por ahí a Joet Saúl Pérez Calderón, muy buen día. Que hoy te vaya muy bien, bendiciones igualmente para todos ustedes, muchas gracias. Siempre los buenos deseos, los recibo de la mejor manera. Y bueno, cuando también nos echen una que otra mentada, también los recibimos de buena manera. Porque pues, ¿qué le va uno a hacer, no? A Leonardo Pérez, buen día, gracias. Tete Pérez Reyes, saludos, muchas gracias. También a Cecilio Alamilla Ochoa, y bueno, pues a Sergio Gómez, a Mario Luna, también a David Suárez Orlaineta, dice 120,000 y hará qué, una casa de cartón y la demás lana qué. Sí, es que 120,000 pesos para construir una casa, bueno, pues era lo que decíamos, no crea usted que. Ya ve cuánto cuesta la de la gaviota, ¿no? Que es miles y miles y miles de millones. Pero bueno, pues para los de Oaxaca y Chiapas nada más hay 120,000 para cada uno. Enrique Ramírez Islas, muy buen día. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, gracias por estar con nosotros. A Javier Aguilar, muy buenos días. Saludos a Los Cabos allá en Baja California Sur. Julián Padilla, muy buenos días. Ya soleado, extrañaba el calorcito. Un abrazo, muchas gracias, éxito para ti también. Abel Azuara, buenos días, bienvenido Abel. También dice Javier Tobar Rodríguez, disminuyó, pero no por el operativo del alcoholímetro, sino porque ahorita no hay dinero para tomar, estamos en temporada baja. Ya ve, yo le decía que las causas pueden ser muchas, no precisamente, lamentablemente, no precisamente porque la gente ya haga conciencia, no, todavía. Tenemos mucho, mucho que aprender en esa cultura de la responsabilidad. Bueno, Fernando Pérez también, a todos los que hoy están con nosotros, Óscar Hernández Morales, buena vibra. Y vamos a hacer una pausa, pero yo espero que ustedes me acompañen. No, nada de que le cambio, me voy ahorita a ver qué otra cosa me encuentro en Facebook. Aquí los quiero conmigo, porque no voy a tardar nada. Vamos a hacer una pausa, que no se le haga tarde, un minuto y serán las 8 de la mañana. Resumen nacional. Resumen nacional. La Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales han gastado hasta ahora 346,200,705 pesos en la atención y reconstrucción de planteles educativos afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre pasados, solamente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Las tarifas eléctricas para el sector industrial de septiembre a octubre de este año van a aumentar entre el 1 y 1.4%, mientras que para el sector comercial los incrementos serán entre 0.6 y 1% en el mismo lapso, de conocer la Comisión Federal de Electricidad. Suspensión, multas, reparación del daño, así como demandas de material civil y penal conformarán el panorama para las constructoras de los edificios derrumbados o dañados por el sismo del 19 de septiembre. A las autoridades que avalaron las edificaciones sin cumplir con los reglamentos también se les puede emprender acción legal, consideraron expertos en el tema del Instituto Nacional de las Ciencias Penales, de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Panamericana y del Centro Mexicano Pro Bono. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Vivir México es recorrer sus texturas, sus montañas, sus costas, sus tradiciones y su música. ¡Viva la independencia! Radio Luces. ¡Viva la radio online! ¡Viva la radio online! Escucha Color Esperanza, todos los martes en punto de las 6 de la tarde, por Radio Luces. Un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y al debate de los temas económicos y financieros que forman el entorno de las empresas y el tuyo. Luces Financieras con Wilbert Esquivel. De la idea al dinero. De la idea al dinero. Todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Luces. Descubre las noticias deportivas más relevantes en Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Encuéntranos con tu distribuidor oficial, en Oxxo, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Escucha Estudio Luces todos los viernes en punto de las 4 de la tarde. Conciertos, noticias y espectáculos. Estudio Luces, con Jenny Carballo. Bye, bye.
Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. Son las 8 de la mañana, ya con 2 minutos, es tiempo de irnos con la información de, bueno, pues el dólar americano y el euro el día de hoy. A la compra, el dólar en 17 pesos con 70 centavos, a la venta en 18 pesos con 50 centavos. El euro a la compra en 21 pesos con 11 centavos y a la venta en 21 con 70. Y bueno, pues también le agradecemos a Yabra Ale, que se acaba de incorporar a nuestra transmisión en Facebook. Gracias, por los comentarios. Dice, aquí un dicho para muchos: no importa qué tan bueno te vuelvas, nunca olvides dónde comenzaste. Estamos totalmente de acuerdo, lo compartimos. Yabra, gracias por escribirlo y compartirlo también con nuestros amigos del auditorio. Y porque ustedes nos lo pidieron, vamos a empezar a compartir algunas cosas que de repente encontramos en la red y que sí bien valen la pena. En un momento más, por favor, yo les pido que no se pierdan, seguramente muchos de ustedes lo han visto, pero no se pierdan un video, una parodia que hicieron de un loquito ahí que anda, un empresario, ¿no? Pero luego se enoja por lo que uno dice, pero pues hizo ahí una serie de acusaciones, como que cosas que no quedaban muy claras, y no faltó el ingenio, que me encanta en esta ocasión, fue de un chatumaleño que hizo una parodia, y se lo vamos a presentar en un momentito más. Y así como eso, si usted encuentra algo en la red que considera que sería de interés compartir, así como este mensaje, esta reflexión que nos hizo Yabra, mándenosla y con mucho gusto nosotros también aquí lo vamos a compartir con todos nuestros amigos del auditorio. Vamos a continuar con la información en LSD Noticias. Son las 8 de la mañana con 5 minutos ya. Y es que, bueno, pues la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado CAPA de Quintana Roo enviará una bomba de vacío a la isla de Holbox, la cual ayudará a drenar en un 40% las aguas negras de las alcantarillas. Con esto, bueno, pues van a poder combatir en gran manera este rebosamiento que se daba, que era muy desagradable y que daba también un aspecto pues pésimo para los turistas. Como parte de los acuerdos hechos con la comunidad de Holbox, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo enviará una bomba de vacío a la isla, la cual ayudará a drenar el 40% de las aguas negras que se encuentran en las alcantarillas. El gerente de la CAPA en el municipio de Lázaro Cárdenas, Silverio Conrado, informó que la bomba Buch modelo RA0630, que tiene 25 caballos de fuerza, llegará el día de hoy a la isla, para que funcione entre el miércoles y jueves próximo después de su instalación. Esto ayudaría para que pueda drenar este en óptimas condiciones. Toda vez que la planta desaladora de aguas residuales está ya prácticamente obsoleta. Es de mucha utilidad tener este equipo al nivel de Holbox, pues para prestar un mejor servicio a todos los usuarios del drenaje. Para LSD Noticias, Jorge Ramírez. Ya, cómo están levantando polvo allá en el sur del estado, sí, defendiendo con uñas y dientes los intereses económicos por arriba de los intereses de la naturaleza, el medio ambiente, nuestros recursos naturales. Pues ni modo, también se tiene que escuchar a todas las voces, pero sí que están pues con todo, con este tema de, bueno, pues crear una reserva a los alrededores de la laguna de Bacalar. El gobierno del estado, pues ya no le quedó de otra, ¿verdad? Pero a través del secretario de Gobierno, Francisco López Mena, se comprometió pues con los representantes de 13 ejidos y pequeños propietarios de los municipios de Otompe Blanco y Bacalar, ante la presión tan fuerte que están ejerciendo, bueno, pues se comprometió a sumarse a la lucha para evitar que la Federación decrete esta área natural protegida
de casi 219 mil hectáreas. La información es de Eugenio Pacheco desde la capital. ¿Qué tal, Carla? Buenos días al auditorio. Pues como bien has comentado, ayer en Palacio de Gobierno aquí en Chetumal, pues se realizó una reunión encabezada por el secretario de Gobierno Francisco López Mena. Ahí estuvieron también representantes de tres ejidos y pequeños propietarios de los municipios de Otompe Blanco y Bacalar. Ahí el secretario Francisco López Mena pues comprometió a la administración gubernamental actual para que pues se apoye esta lucha y definitivamente pues se den los canales necesarios para que pueda pues consensarse en su caso o definitivamente negarse la posibilidad de crear un área natural protegida en 280 mil hectáreas aquí en el sur del estado, sobre todo en las inmediaciones de la Laguna de los Siete Colores. En Bacalar, a los inconformes en la reunión de este lunes, Carla, pues se sumaron empresarios de Mahahual, que también se dicen inquietos con la pretensión del gobierno federal respecto a constituir esta área de flora y fauna, en donde solo podrán autorizarse actividades de investigación y de colecta científica, así como de educación ambiental. Ante el encargado de la política interna, los presentes pues señalaron directamente al secretario de Ecología y Medio Ambiente, Alfredo Arellano, de ser el impulsor de las pretensiones de la CONAM respecto a constituir esta área protegida, que será, dicen, una camisa de fuerza que va a impedir el desarrollo económico del sur del estado. Es el principal argumento, Carla, que utilizan precisamente para oponerse a la creación de esta área natural protegida. Ahí el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, aseguró que esto no va a suceder nunca, que se va a privilegiar la opinión de la mayoría de los ejidos y municipios involucrados. El compromiso se emitió precisamente durante la reunión que te comento. Ahí el secretario de Gobierno pues dijo que van a estar tratando de establecer los canales con la federación, sobre todo con la Cámara de Diputados. Te recordarás, Carla, que se trata de una iniciativa presentada por la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Unión. Lo explicó ahí el secretario de Gobierno, quien dijo que bueno, todavía hay tiempo de consensar, falta mucho para que pueda darse la aprobación o no de esta área natural protegida, y que por lo pronto pues estarían pues coordinándose para realizar las acciones necesarias y presentar sus argumentos ante la Cámara de Diputados, así como también ante el gobierno federal, para determinar si va o no esta área natural protegida en Bacalar. Carla. Bien, gracias Eugenio por la información. De verdad que pues era obvio la postura de los que ven amenazados sus intereses económicos, siempre va a ser que no se haga este tipo de limitaciones. Una área natural protegida pues no permite ciertos abusos, construcciones y demás. Hay que darle prioridad al desarrollo sustentable, y bueno, lo digo a título personal, por supuesto, Carla Romero, independientemente de la empresa. Ojalá y sí se dé la creación de esta área natural protegida. Lo mismo pasaba con Tulum, y ya ve, invadieron y explotan, sobreexplotan, contaminamos, en fin, no tenemos nunca un límite. Vamos ahora con otras noticias. A finales de octubre será presentado ante la 15ª legislatura el proyecto de ley de asentamientos humanos de Quintana Roo, en el cual trabajan los colegios de ingenieros, arquitectos, biólogos y también el Consejo Coordinador Empresarial. El Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Biólogos y el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, trabajan en el proyecto de ley de asentamientos humanos del estado de Quintana Roo, que presentarán a la 15ª legislatura a finales de octubre. El presidente del Colegio de Ingenieros, Roberto Quiroz Romero, explicó que este próximo miércoles tendrán una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, SEDETUS, Carlos Castellano Ríos, para plantearle avances de la iniciativa, ya que también el Poder Ejecutivo enviará una propuesta sobre la misma ley. El vicepresidente de la CCE, Miguel Ángel Lemus, en la última reunión celebrada en septiembre, detalló que todos los municipios que tengan más de 800 mil habitantes tienen que actualizar sus ordenamientos territoriales estatales y municipales, debido de la problemática, a través de comisiones del organismo empresarial, desarrollan una propuesta que presentarán al Poder Legislativo. Al proyecto se sumaron también la AMPI y la CANADEVI.
El presidente del Colegio de Ingenieros sostuvo que el Congreso de Quintana Roo debe homologar la ley de asentamientos máximo el 28 de noviembre de este año. Sin embargo, la 15ª legislatura tiene la opción de solicitar un plazo para realizar la armonización de la ley, ya que de la misma ley de asentamientos también deberán modificarse leyes secundarias. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Por otra parte, protestan ciudadanos y organizaciones civiles contra el gobierno municipal de Puerto Morelos a cargo de Laura Fernández Piña, tras publicarse la remuneración bruta y neta de los servidores públicos de base o de confianza del ayuntamiento. En redes sociales, bueno, pues dio una gran cantidad de comentarios, de reacciones en torno a esto, y desde luego se generó un ambiente pues de molestia, encono, por bueno, pues los salarios. El Ayuntamiento de Puerto Morelos violentó lo establecido por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación al rebasar el tope de funcionarios públicos que debe tener un gobierno para una población que no rebase los 50.000 habitantes. De acuerdo con la propia administración, encabezada por Laura Fernández Piña, poseen 767 servidores públicos, pero deberían tener hasta 400, expusieron ciudadanos y organizaciones civiles al quejarse del costo que representa sostener el sobrante de funcionarios públicos. En base a la información oficial publicada en el portal de transparencia de Puerto Morelos, en la fracción octava, los ciudadanos señalaron que esta sobrecontratación genera un desequilibrio en las finanzas públicas de Puerto Morelos. Los inconformes indicaron que la actual nómina del Ayuntamiento de Puerto Morelos les ha costado a los puertomorelenses pagar en impuestos un total de 140.5 millones de pesos durante este 2017. De acuerdo a una gráfica hecha por las asociaciones, una sola funcionaria recibe un salario mayor a 100.000 pesos mensualmente, el cual le corresponde a la presidenta municipal Laura Fernández Piña, con una remuneración bruta de 111.128.50 pesos y neta de 80.000 pesos. Para LCD Noticias, Jorge Ramírez. Diputados federales de Quintana Roo prevén una disminución en el presupuesto para la entidad, ya que algunas de las designaciones serán, destinadas para enviar apoyo a los estados afectados por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Diputados federales de Quintana Roo prevén una disminución en el presupuesto para la entidad, ya que algunas de las designaciones serán destinadas para enviar apoyo a los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo que existen posibilidades de que la entidad presente ajustes en las participaciones federales debido a las necesidades de entidades afectadas por los sismos, como son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Nosotros tenemos como máximo el próximo 15 de octubre para ley de ingresos, pero el más importante, que finalmente es el presupuesto de egresos en donde se verían reflejados esos ajustes, tenemos hasta el 20 de noviembre. La diputada federal del PRI, Arlet Molgora Glover, explicó que el paquete económico fue entregado el pasado 8 de septiembre, un día después del sismo en Oaxaca y Chiapas, y no fue ajustado a las necesidades del país, por lo que las comisiones deberán trabajar en diseñar uno a favor de las entidades federativas. La diputada federal sostuvo que a partir de esta semana iniciarán reuniones con presidentes municipales de la entidad para recibir los proyectos de cada ayuntamiento. Sobre el tema, el diputado del PRI, José Luis Toledo Medina, dijo que buscarán que el estado no tenga disminuciones en el presupuesto y exhortó al gobierno del estado a enviar un presupuesto de más de 29 mil millones para que, en caso de que existan recortes en el presupuesto, no quede debilitado y se consiga presupuesto similar al de 2017, por más de 25 mil millones de pesos. El diputado del Partido Verde Ecologista, Mario Machuca Sánchez, dijo que para ayudar a los damnificados de los sismos transferirán los recursos de los también llamados MOCHES, presupuesto federal que dispone los diputados para hacer proyectos de infraestructura o social en estados. En esta ocasión, esos recursos serán destinados a trabajos de reconstrucción de los estados afectados. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, Juan Vergara Melquiades, solicitarán 29 mil millones 800 pesos y darán prioridad a proyectos de infraestructura, de seguridad, equipamiento de hospitales y abastecimiento de medicamentos. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia.
Son ya las 8 de la mañana con 18 minutos. Autoridades del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General informaron al Poder Legislativo de Quintana Roo que no existe ningún expediente abierto por quejas o denuncias en contra del magistrado Mario Aguilar La Guardia, por lo que su reelección es procedente. Adelante, Eugenio, te escuchamos. Pues te saludo de nueva cuenta, así es, ya lo informaste. Autoridades del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General, pues, dieron respuesta a la solicitud de información presentada por el Congreso del Estado. Ahí, por separado, ambas instancias, pues, enviaron oficios en donde se manifiesta que no hay impedimento alguno para conceder la reelección del cargo al magistrado de número Mario Aguilar La Guardia. Se informa que tampoco hay pues alguna sanción o alguna sentencia emitida en contra del pretendiente de su reelección, Mario Aguilar. En respuesta a la solicitud de los diputados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León, mediante el oficio 104-2017, informó que durante el desempeño del cargo de 2011 a la fecha, pues se han presentado 5 quejas en contra del magistrado Mario Aguilar La Guardia. Sin embargo, todas ellas se han desechado por considerar que no tienen materia o no se presentaron alguna prueba contundente pues para sancionarlo, mientras que la Fiscalía reportó a través del director jurídico Carlos Valladares Ramos 3 averiguaciones previas contra el mismo servidor público, una por administración fraudulenta, otra por despojo y una más por denuncias falsas contra abogados litigantes. De la misma forma, Carla, todos estos estas averiguaciones previas el no ejercicio de la acción penal debido a que tampoco pues, se presentaron alguna prueba que pudiera servir para sancionar a este magistrado. Por todo ello, ya esta información ya la tienen los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Se espera que la procesen y a más tardar el jueves en la sesión de ordinaria, pues se puede ya determinar la procedencia de la reelección de Mario Aguilar La Guardia como magistrado supernumerario por un periodo más de 6 años, como marca la Constitución Política de Quintana Roo. Carla. Bien, te agradecemos, como siempre, la información, Eugenio. Nosotros vamos a continuar. Y bueno, pues cuando son las 8 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Gracias a Aurea. Manuel, muy buenos días. Ya llegué, dice, por si estaban preocupados, ya estábamos con el pendiente. Pero qué bueno que ya estás aquí. Gracias a todos los que, bueno, nos escriben. Nos dice Yabra Ale que cada día va a subir reflexiones. A ver si es cierto, Yabra, porque así nos dijo Ever Juárez, que todos los días nos iba a pasar un dato curioso y ya de repente ya se queda dormido y se acuerda al cabo de las 500. No, ha tenido mucho trabajo, se disculpó, pero hay que ser constantes, ¿eh? A nosotros no nos anden prometiendo, pero nos tienen que cumplir. Bueno, nos vamos ahora sí, que le decía con en este video que nos topamos. Bueno, pues para empezar, este empresario que ha sido muy polémico y que primero pues estaba como que muy a favor del gobierno, del cambio que inició en Quintana Roo, pero de repente algo pasó y cambió por completo su discurso, y lejos de estar a favor y darle, depositar la confianza y la esperanza en que las cosas iban a hacer bien, bueno, pues cambió por completo el discurso y se volvió en contra del gobierno. Y bueno, pues ha habido una gran cantidad de videos y cosas que él graba y comparte, declaraciones que da. Este fin de semana no fue la excepción. Grabó pues obviamente un video donde se ve sumamente molesto, desencajado, en donde incluso no contenía ni siquiera, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Como que estaba fuera de sí, y hacía acusaciones, mostraba obviamente su camioneta, decía una de mis camionetas, mostraba algunos impactos de bala, decía que también en el tablero le habían pues pegado un tiro, en fin. Le voy a presentar este video porque después pues hubo quien salió más Chucho Cuerero y pues le hicieron una parodia, así que vamos a ver el original y la copia, que yo me quedo con la copia definitivamente. Lunes 2 de octubre. El viernes pasado intentaron matarme recibiendo varios impactos de bala en una de mis camionetas.
la Fiscalía de Quintana Roo publicó que me invitaba a interponer mi denuncia. La misma Fiscalía de Miguel Ángel Petzen, que tiene 43 órdenes de aprehensión. Bueno, pues ahora nos vamos con la recreación que este chetumaleño en su Facebook obviamente causó muchísimas reacciones. Hubo quienes nos dijeron, retómalo, la verdad vale la pena, sí, para pasar un rato agradable del ingenio que tenemos cuando pasan este tipo de cosas que pudieran ser tan, pues, tan dramáticas, tan delicadas, ¿verdad? Como un presunto atentado del cual, bueno, pues decía la fiscalía, no hemos recibido denuncia, pero si eso sucedió, pues que acuda a aportar, obviamente, los datos que se pueda y pues a que quede sentado, ¿no? Una denuncia como debe de ser cuando pasan este tipo de cosas. Pero bueno, aquí está Julio Alfonso Velázquez Villegas, hizo en su cuenta de Facebook esta recreación, esta parodia de este caso tan lamentable de este empresario cozumeleño. Vamos a sufrir un atentado con popotazos, con limones, con tomates, platanazos. Miren, ahí en el tablero también se me escupieron. No es posible, esto es culpa de Tico Buenfil y de Chucho Alcérreca, pero yo voy a ir personalmente a buscarlos. ¿Y saben por qué fue? Porque no hemos hecho los programas toda la semana, así que aguántense porque voy detrás de ustedes. Con un chicle pegado en la puerta, le escupió el tablero. Bueno, pues muchas gracias por hacernos la vida un poquito menos trágica, menos dramática. Y bueno, pues le reconocemos, no lo conozco, la verdad es que no lo conozco, pero pues nos lo pidieron, lo hicieron famoso estos comentarios que subió en su cuenta de Facebook, Julio Alfonso Velázquez Villegas. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra información que también se compartió en redes, que tuvo pues muchas reacciones, estas fotografías que, bueno, pues uno de los usuarios pues en sus cuentas de redes de las redes sociales, en Facebook específicamente, pues encontró esto y dice: esto sucedió en mi querido Holbox. Y bueno, pues obviamente estaba pues molesto, triste, él nos decía, más que nada triste, porque pues se encontró ahí con una escena dantesca de pues estos pescadores en Holbox y bueno, pues haciendo esto, mantarrayas y además también tiburón toro, que bueno, pues sacrificaron y desde luego esto pues le causó una gran cantidad de comentarios. Esto fue de lo que más llamó la atención el día de ayer. Y bueno, pues esto es parte de lo que también están compartiendo en redes sociales y nosotros desde luego, por supuesto, lo ponemos también aquí para todos ustedes. En un momentito más les voy a dar el nombre, bueno, pues de precisamente este joven que decía, bueno, respeto mucho la forma de ganarse de la vida de los pescadores, pero pues qué culpa tenían estas mantarrayas. Pues sí, es lamentable, pero es parte también de esos hábitos de consumo que se tienen. Luis BRR es como está identificado este usuario. Dice: hoy fui testigo de una innecesaria masacre en mi adorado Holbox. Quisiera sentir empatía por los pescadores y entender que es su modo de vida, pero mi tristeza fue más fuerte. Nadie necesita comer raya o tiburón toro o cualquier animal. Bueno, pues entonces ahí lo tiene usted. Nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 26 minutos y bueno, pues les agradecemos como siempre que continúen en LSD Noticias Adicción por Informar, 9982-771180 a su disposición. Ya volvemos. Resumen internacional. El grupo yihadista Estado Islámico asumió la autoría del tiroteo en un concierto en Las Vegas, que ha dejado más de 50 muertos y 400 heridos. En un comunicado a través de la agencia de propaganda AFIN, aseguró que el autor del atentado es un soldado del Estado Islámico. El ataque fue como respuesta a las acciones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y que combate a Siria e Irak contra los radicales.
Amnistía Internacional confirmó que la unidad de intervención policial de la Policía Nacional y de agentes de la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y la puerta de centros de votación, en cumplimiento a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que podría enfrentar al opositor Henry Ramos en las elecciones presidenciales de fines de 2018, en las que aseguró estar dispuesto a buscar una reelección para el mandato 2019-2025. La oposición ha solicitado un adelanto de las presidenciales, previstas para diciembre de 2018, pero Maduro ha seguido negado. Incluso durante el clímax de las protestas entre abril y julio pasados, que dejaron a más de 100 muertos. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. Luces del Siglo y Grupo Reforma son socios estratégicos. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible para iOS y Android. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com. Cada mañana espera tu periódico en la puerta de tu casa u oficina. Suscríbete al 207-7105 y obtén un 50% de descuento. Ante todos los escenarios socialmente difíciles, la tradición, la gastronomía, la comunidad, los paisajes y humildad visten nuestro orgullo mexicano. ¡Viva la independencia! Radio Luces. ¡Viva la radio online! Ante todos los escenarios socialmente difíciles, la tradición, la gastronomía, la comunidad, los paisajes y humildad visten nuestro orgullo mexicano. ¡Viva la independencia! Radio Luces. ¡Viva la radio online! Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Radio Luces, viviendo la radio online. ¿Sabes cómo están las cosas en la costa oeste? Lentes oscuros, animal print, piel tostada, mar, agua de sandía sin azúcar y frutas con chile piquín. Viaja todos los jueves a la costa oeste y disfruta de 1 a 2 de la tarde con Coraline Jones. Expresiones corporales, literarias, musicales y plásticas, donde comer rico, bucear, pedir un libro prestado. Divulgación científica, teatro, carnavales, cultura, en Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Encuéntranos con tu distribuidor oficial, en Oxxo, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. Todas luces, con Norma Madero y con Agustín Ambriz. También el presidente de la República a veces se equivoca. A todas luces, todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10. Arte, cultura, análisis político, nutrición, noticias, finanzas, música. Radio Luces es la emisora de Luces del Siglo. Escúchanos en www.lucesdelsiglo.com. / radio-online. Radio Luces, viviendo la radio online. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son
las 8:31 a.m. Gracias por continuar con nosotros en el CD Noticias Adicción por Informar. Recuerden que es bien importante que le den compartir a nuestra publicación. Y además, bueno, les recordamos que el 9982-771180 de nuestra línea telefónica está a su disposición. Dudas, comentarios, sugerencias, pero sobre todo las denuncias que usted desee hacernos llegar. Nos graba un mensajito de voz, nos lo manda por WhatsApp y nos puede agregar, anexa ahí fotografías, puede también adjuntar videos, en fin, todo lo que usted considere, estamos a su disposición. Bueno, pues el gobernador del estado, Carlos Joaquín, está de gira por los Estados Unidos. El mandatario promueve inversiones y muestra los avances en materia de seguridad. Esto es lo que hoy Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad?, también tiene en interiores. El objetivo es mejorar las relaciones con el país vecino, fue lo que dijo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, que bueno, pues está estableciendo una agenda de comunicación, información y trabajo con las autoridades de aquel país que permitan mejorar las relaciones con Quintana Roo. La seguridad del estado está siendo reforzada para que tanto los turistas como la población tengan más y mejores oportunidades para desarrollarse en paz. Así lo manifestó el gobernador Carlos Joaquín, pues ante autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos y empresarios norteamericanos. Ayer lunes el mandatario se reunió con autoridades del Departamento de Estado, cuya anfitriona, bueno, pues fue la directora para México del Departamento de Estado. Y bueno, pues en ella el gobernador explicó los programas para reforzar la seguridad en Quintana Roo que se han implementado en este primer año de gobierno, como el proyecto digital de cámaras en la entidad, la instalación del C5 y bueno, los arcos de seguridad en las carreteras, así como el mejoramiento de las policías a través de pruebas de confianza y equipamiento. En referencia a los warnings emitidos por el gobierno estadounidense para algunos municipios del estado, el gobernador Carlos Joaquín señaló que el mejoramiento de la seguridad tanto para los visitantes estadounidenses como para los quintanarroenses ocupa a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada. Juntos forman parte de grupos de trabajo de seguridad y justicia que han establecido objetivos a mediano y largo plazo para no solo reaccionar ante la violencia, sino a la disuasión, protección y prevención de la criminalidad. Se acordó además un compromiso para mantener comunicación constante y proporcionar información oportuna. El jefe del Ejecutivo también llevó a cabo una reunión, con el presidente de la Cámara de Comercio, con representantes de empresas multinacionales, de la industria turística y de reuniones y convenciones que tienen inversiones aquí en Quintana Roo. En ella, Carlos Joaquín destacó los índices de crecimiento económico para la región turística, la infraestructura de servicios y la conectividad aérea de Estados Unidos con Cancún y Cozumel principalmente, y la de puertos para cruceros en Cozumel y Mahahual. Mostró también el potencial de inversión, en particular en el sur del estado, y estableció un diálogo con inversionistas interesados en temas de agua, minerales, servicios e infraestructura. Viene también la referencia de que el gobernador hoy sostuvo un encuentro con funcionarios de la Embajada de México en Estados Unidos y allí compartió proyectos para trabajar coordinadamente y atraer más turistas e inversión de Estados Unidos. Se acordó trabajar de manera conjunta para promover al estado e intercambiar información, pues es de interés de ambos promover a Quintana Roo, que no es por nada, pero sí es de los estados consentidos, de los preferidos por los estadounidenses para venir de vacaciones, para viajar. Estamos en octubre, que sabemos se conmemora, se celebra que estemos siempre en pie de lucha, que se hagan muchas acciones, no solamente durante este mes, sino a lo largo del año, por parte de absolutamente todos, instituciones, dependencias, escuelas, y sobre todo, bueno, en la sociedad, las mujeres, de lo que es el cáncer de mama, esta lucha contra el cáncer de mama, que definitivamente la mejor arma que podemos tener es la prevención, el estar constantemente en los chequeos, tomar todo lo necesario como medida para que no nos sorprenda, porque se dice que si se detecta en una etapa primaria, se puede salir bien librada. Así que es muy, muy importante hacer conciencia
que no solamente en este mes lo deberíamos de hacer, sino a lo largo de todo el año. En el país, a diario mueren 16 mujeres a consecuencia del cáncer de mama, según la Asociación Mexicana contra el Cáncer, que lucha contra esta mortal enfermedad. Al año son más de 13,000 nuevos casos los que se detectan, de los cuales solo el 10% se encuentra en etapas tempranas. La enfermedad es una realidad, pues se calcula que una de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida. Y antes también se pensaba que, bueno, pues era ya para las mujeres. Esto solamente las mujeres que ya tienen cierta edad, que ya amamantaron a sus hijos. No. Esto es absolutamente para todas las mujeres. Son 16 mujeres las que mueren al día por esta enfermedad y cada vez la estadística registra más jóvenes. En la fundación, desafortunadamente, se han visto casos de jóvenes de 22 o 25 años. Dice, tenemos que hacer algo en México y precisamente nuestra función es esa, erradicar esta estadística, de acuerdo a la coordinadora nacional, Liliana Benítez Ramos. Estuvo ayer en la ciudad de Torreón esta coordinadora para el arranque de una campaña de prevención y detección oportuna de la enfermedad. Junto al grupo Surman, quien comenta que pese a las elevadas cifras, las mujeres todavía no han asumido la responsabilidad de autoexplorarse o practicarse la mastografía por miedo a detectar la enfermedad o también por tabúes. Bueno, aquí también tiene mucho que ver que pues la mujer diga, no, a mí no me va a pasar, que le dé pena, que no sepa cómo autoexplorarse, o que simple y sencillamente, a veces todavía sucede, ¿eh? El marido dice, ¿cómo que te van a andar ahí auscultando, te van a andar agarrando? Pues no. Entonces es muy importante todo eso tomarlo en cuenta. Otro obstáculo que enfrentan es la falta de especialistas en muchas partes del país, médicos, oncólogos, así como los espacios e insumos en los hospitales públicos para ofrecer una detección oportuna. Ojalá todas las mujeres, independientemente de su condición económica y social, pudieran tener acceso a esta detección, independientemente de la autoexploración que se pudiera hacer en absolutamente cada rincón del país. Bueno, pues la principal demanda es el acceso a los servicios de salud de manera oportuna para prevenir o atender esta enfermedad del cáncer, el cáncer de mama, y en este mes de octubre vamos a estar pasando ahí pues algunos datitos que tienen que ver con esto para que las mujeres los tomen en cuenta. También hablando de este tema, algo que circuló en las redes sociales y que se entiende causó indignación: el uso de melones en la campaña oficial contra el cáncer de seno en Nuevo León. Bueno, mire, aquí yo no entiendo, es algo ridículo, lo digo a título personal. ¿Qué importa? Es la forma en cómo pues quisieron expresarlo, pero hubo quienes se sintieron ofendidas, y allá en Monterrey el gobierno de Nuevo León pues difundió el anuncio este domingo de una campaña para prevenir el cáncer de seno con la imagen de, sí, dos melones, en referencia a, pues, a los pechos femeninos, lo que ocasionó reprobación en redes sociales. ¿Por qué nos hacemos? ¿Por qué somos así como que de repente, no? Muchos. Así es como a veces refieren a los senos, entre muchas otras maneras, ¿no? Dicen, en lugar de decir, bueno, los senos, dicen los melones. Es la verdad, ¿por qué nos hacemos? Y eso si tienen más o menos busto de tamaño singular. Pero si es chiquito, dicen dos limoncitos. Es la verdad, así es como nos expresamos, incluso las mujeres, y no es una forma despectiva, no es, o dos naranjas, ¿no? No es algo, la verdad, bueno, yo lo digo, a lo mejor porque me ha tocado ver tantas cosas y tantas campañas y muchos tratan de ser creativos, pues que no me asusta, pero allá en Nuevo León, pues causó revuelo. A través de su área de comunicación, la administración de Jaime Rodríguez Calderón explicó que la publicación fue subida por error. Así lo justificó, pues ya no les quedó de otra ante las críticas. Y bueno, pues fue dada de baja. Aunque el lunes se viralizó por internet con comentarios mayormente reprobatorios por la insensibilidad oficial para abordar la problemática. Bueno, sí, ya sí lo vemos desde el punto de vista de las personas que tienen la enfermedad, que tienen el cáncer. Se pueden herir susceptibilidades, pero la verdad es que es simple y sencillamente una campaña, es algo que se buscó para bueno, pues llamar la atención, y creo que el objetivo se cumplió, no de la mejor manera, pero pues sí, todo el mundo puso sus ojos en esa campaña, aunque fue nada más por breves espacios, unas cuantas horas. Este cartel que ahí lo tenemos en pantalla, yo no le veo nada de ofensivo, pero bueno,
sí se puede entender que no les gustó. En fondo rosa indica la leyenda octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. En primer plano aparecen estos dos melones juntos, con sus extremos coloreados de rosa, en referencia a, pues, a los pezones, obviamente, ¿no? Los senos y los pezones. Abajo aparecen los logos del gobierno de Nuevo León y la campaña de prevención 5 minutos que salvan vidas. Liz Sánchez, encargada del área de educación de la Asociación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, lamentó el matiz machista de la campaña que tiende a cosificar a las mujeres. Pues que volvemos a lo mismo. Usted, yo le preguntaría a las mujeres, a ver, aquí mis compañeras, ¿nunca se han referido así a los pechos? Sí, la verdad es que lo hemos hecho. No es nada más una cuestión machista. Es como cuando murieron muchas personas allá en Nuevo León, y no tengo nada en contra de la gente de Nuevo León, la verdad es que me cae muy bien, viví algún tiempo allá en Monterrey, pero cuando murió tanta gente en este casino que sufrió un ataque, ¿no? Todo mundo estaba crucificando que los casineros y que los casinos, y, pero en cuanto pasó la tragedia, los casinos otra vez atascados de gente. Esa misma gente que los critica, pues es la gente que va. La verdad es que, bueno, cada quien es respetable, por supuesto, la postura de cada una de las partes, pero bueno, pues ahí está, la campaña funcionó, sí la voltearon a ver, sí se acordaron que octubre es el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. ¿Verdad que no se nos va a olvidar luego de haber visto esto? Claro que no, y esta campaña va a ser histórica, se lo garantizo. Yo, la verdad es que yo sí le doy like, yo sí la apruebo. Nos vamos con otra información cuando son las 8 de la mañana con 43 minutos. Esto que también circuló en las redes sociales, en diversos medios digitales, que nos dejaron con el ojo cuadrado, hablando de lo que en las redes está jalando mucho, que está llamando la atención. Fonatur tapando con SASCAP baches en la zona hotelera. O sea, sí creo que lo pudiera hacer la autoridad en algunas de las calles, ¿no? En la periferia y demás. Pero bueno, pues este video fue compartido por muchos usuarios cuando una cuadrilla de trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo recorrió el bulevar Cuculcán de la zona hotelera de esta ciudad para tapar los baches creados por las intensas lluvias de los últimos días, armados con palas y mucha tierra contenida en un volquete. Los sujetos fueron rellenando los hoyos que encontraban a su paso, aunque sin utilizar chapopote o alguna otra sustancia de mayor duración. Sí, la verdad sí sorprendió esto, pues como que no es como para usarse en la zona hotelera, ¿no? El área más cuidada, es la joya de Cancún. Y bueno, pues decían en redes, a todas luces, se trata de una acción de muy corto plazo, pues el SASCAP difícilmente durará menos en las actuales condiciones de clima. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Eso es otra de las cosas que también se hizo viral el día de ayer. Nos vamos ahora con más información que se genera ya en la capital del estado, en Chetumal, porque bueno, al comparecer ante diputados del legislativo local para ampliar los datos del primer informe de gobierno, la titular de la Secretaría del Trabajo, Catalina Portillo Navarro, aseguró que hasta el primer año de administración habían logrado recuperar 340 millones de pesos a favor de personas físicas o morales, y además, pues ahí nos narrará también Eugenio Pacheco las manifestaciones que hubo también ahí, algunos en contra en esta comparecencia. ¿Qué tal, Carla? Te saludo de nueva cuenta desde Chetumal. Así es, ayer la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, pues compareció ante los diputados del Poder Legislativo Local para ampliar lo que es la glosa del primer informe del gobierno de Carlos Joaquín. Ahí se dio a conocer que en lo que fue el primer año de la administración, pues se lograron recuperar 340 millones de pesos a favor de personas físicas o morales. Esto derivado de la afectación que estos ciudadanos y empresas sufrieron por 19 juicios apócrifos o falsos que desde el gobierno anterior se instalaron en su contra entre 2011 y 2016, con la finalidad de despojarlos de sus bienes inmuebles y hasta dinero efectivo de sus cuentas
bancarias. Carla, se dio a conocer que los despojos que realizaron funcionarios allegados al primer círculo del gobernador Roberto Borge a través de embarcos se ejecutaron por personal de 4 juntas de conciliación y arbitraje en el norte del estado, específicamente 3 de Cancún y 1 en Playa del Carmen. La funcionaria destacó que se han interpuesto también 4 denuncias en contra de los expresidentes de estas juntas de conciliación y arbitraje involucrado y está en manos de la Fiscalía General del Estado darle seguimiento a los presuntos delitos que deriven de estas ilegalidades. Las carpetas de investigación en contra de estos funcionarios son por abuso de confianza e infidelidad en la custodia de documentos oficiales. Reportó también Catalina Portillo, Carla, que existen pues un número todavía incuantificable de expedientes que se encuentran perdidos, no aparecen físicamente en los archivos de las juntas de conciliación, pero sí hay oficios que supuestamente emanan de estos expedientes y que sirvieron precisamente para despojar a personas físicas o morales. Un total de 96 personas fueron las afectadas durante, o al menos es lo que va en el recuento que se está realizando durante el primer año de gobierno. Dice que todavía están pues ofreciendo y otorgando pruebas a la Fiscalía General del Estado, que es en donde están radicados las carpetas de investigación, y que probablemente pues lo recuperado y los iniciados vayan en aumento en los siguientes meses. Carla. Bien, gracias Eugenio por la información, y bueno, pues esto es lo que sucedió en esta comparecencia. Todavía pues restan varios servidores públicos que son los secretarios de cada una de las dependencias por pues acudir ahí al Congreso del Estado, comparecer y dar rendir cuentas de este primer año de administración, y todavía hay algunos que se siguen así sobando las manos y relamiendo los bigotes diciendo: ¿cuándo habrá cambios? Están esperando a ver en qué momento. Hay algunas dependencias en donde arañan las paredes ya. Muchos dicen, por favor, ya que se vaya. Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? A lo mejor hasta finales de año, probablemente. La cosa es tranquila. Yo creo que van a esperar otro ratito. Se las van a dejar para más adelante. Nos vamos ahora con, como siempre, bueno, pues nuestros memes. Ya se nos terminó el tiempo, se nos acabó el 20, muchachos, así que nos vamos a despedir como nos gusta, siempre con algo de, bueno, de buen humor. Y por cierto, que aquí ya a los compañeros que nos escriben en Facebook no les falta nada, Orea Manuel, luego que nos dijo buenos días, ya llegué, por si estaban preocupados, pues ahí le contestó cabrón, que bueno, pues ya vimos por qué haces esta cuenta de Facebook con ese nombre, con ese título. Se la contestó, dice, qué bueno, otra preocupación menos. Pues ahí tiene usted cómo se las gastan nuestros amigos del auditorio. Ya nos vamos y nos vamos como siempre con los memes y esto que nos encontramos en las redes sociales. Oiga, tenga cuidado con los niños. De repente, sí, chiquitos se tragan absolutamente todo, ¿verdad? Todo se lo llevan a la boca, monedas, absolutamente todo, pero que se traguen un silbato, cosa peligrosa, por supuesto, de que además de que se pueden ahogar, les puede suceder esto. ¿Una vez más? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no. ¿Una vez más? El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos. Se tragó un silbato y así es como, bueno, pues ya ante la desgracia había que hacer algo un poquito menos dramático. Por otra parte, nos vamos con esta foto de este caballo que, bueno, pues dice: quédate con quien te mire como esa yegua de atrás. Bueno, pues sí, hay que escoger bien, ¿verdad? Quédate con el que te mire así. ¿Y qué tienen ojos de borrego así a medio morir? Bueno, pues ahí está. Con quien te mire como esa yegua de atrás. Y bueno, el que entendió, entendió. Porque así les vi la cara aquí a unos así como de... ¿Qué dijo? Bueno,
véalo, véalo detenidamente una y otra vez y va usted entonces a entender y a captar el chiste. Después, comparte este cielo patriótico de la suerte para que el planeta ya no nos mande tanto desastre natural. Y en las nubes, sí, cómo no, sí, la verdad es que sí parece el mapa de México, ¿no? Así como que la forma de nuestro país, en el que hay otro muy bueno, lo vamos a buscar, donde decía, si encuentras a alguien que diga, octubre, bienvenido, sorpréndeme, dale un buen trancazo, porque ya ves cómo nos fue con septiembre. Sí, no cabe duda, mejor sorpresas, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y además, ánimo, compañeros, ya estamos a una quincena del aguinaldo, no a menos, como a cinco quincenas. Esa es en clara alusión a Enrique Peña Nieto, que luego de esta, que fue la, es la última, es la más reciente, no es la última, porque va a haber más, ya está, ya nos acostumbró, ay, lo vamos a extrañar, y luego de aquí nos vamos a reír. Ya volvieron a surgir en las redes las recopilaciones para el viernes. Hay que tenerla del viernes. Para cerrar así, 10 minutitos le vamos a dedicar a todas las metidas de pata de, bueno, nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vale la pena, ¿cómo no vale la pena? Porque cada vez que se avienta una nueva, pues todo el mundo se acuerda de las pasadas y las junta. Y así se va haciendo cada vez más grande el video, porque siempre nos da mucho, mucho material. Yo soy Carla Romero, gracias por habernos acompañado. Y recuerde, si usted quiere compartir algo con nosotros, lo puede hacer, ya sea algo que, bueno, pues esté viralizando en redes sociales, que esté compartiendo y que llame su atención, que crea que vale la pena que nosotros también lo demos a conocer, pues mándenoslo y con mucho gusto nosotros aquí lo compartimos en Luces del Siglo, en su versión digital. Recuerda también suscribirse, hay pues algunos objetos que a usted le dan obviamente totalmente gratis, como este reloj inteligente, que bueno, pues todos quisiéramos tener, yo quiero uno, no habría manera de que me lo dieran así, pues me suscriba, ¿verdad? O hay un juego de cubiertos también muy muy bonitos, de muy buena calidad, así que si usted se suscribe tendrá la información completa, todo lo que son, además, bueno, pues las columnas que bueno, los editoriales y todo lo que aquí pues se escribe por parte de los colaboradores, lo que maneja también el periódico Reforma, las notas más sobresalientes del estado y también del país. Ya nos vamos, gracias compañeros, mañana en punto de las, hoy hay luces financieras. ¿No sabemos? Bueno, seguramente sí, en unos momentos más va a llegar Wilber Esquivel. Y si no, sí es martes, ¿no? Es los martes. Y si no, lo acusamos. Pero nosotros ya nos tenemos que despedir por si es sí o por si no. De todas formas, mañana en punto de las 7 de la mañana, no se haga. Aquí lo voy a estar esperando. No me dejen solita. Les mando, como siempre, un abrazo y muchos besos enormes para todos ustedes. Excelente martes. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha.